Good evening, everyone. We're so glad to have you with us tonight as we get ready for our third year as a school. And whether you're joining us for the first year at LEAP Academy, or if you've been with us since our very first day, we're excited to have you in our LEAP familia this year. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidos de vuelta a las familias que han estado con nosotros desde el principio, y también bienvenidas a las familias que nos están acompañando por primera vez este año. Este es nuestro tercer año. Gracias por confiar en nosotros y gracias por acompañarnos esta noche. Tonight we're having our back to school family orientation for the upcoming school year. We've got a lot of ground to cover, and a number of our team members are with us tonight. We'd like to welcome you. We're looking forward to a terrific year. We made it through a difficult, challenging year last year. Despite all the challenges of a global pandemic, we stayed safe. We stayed open for most of the year, and we kept our students learning. This year, we're going to have kindergarten through third grade. We have a bigger team of adults. We have more students in the school, and we've been learning, we've been improving, and we're excited to talk to you tonight about some of the expansion that's been going on at LEAP Academy. Esta tarde, esta noche, vamos a hablar, darle una orientación para el regreso a clases. A pesar de las dificultades que tuvimos el año pasado, llegamos y logramos dar clases prácticamente todo el año y permitir que nuestros estudiantes continúen aprendiendo. Y este año vamos a abrir nuestro tercer grupo de tercer grado. Vamos a tener un equipo mucho más grande y más diverso, del cual vamos a hablar esta noche. I'm Michael Regnier. I'm the interim executive director. I'm joined by the folks who you see on the screen here today. Matthew Padilla is our senior director of operations. Yudis Pangs, our operations manager. Diana Carrera is the director of after school and summer programs. You all know by now Margarita Chang, our director of family experience. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestro director ejecutivo interino, Michael Regnier, nuestro director general de operaciones, Matthew Padilla, Ms. Yudis Pang, nuestra gerente de operaciones, y a nuestra directora de programas extraescolares y de verano, Ms. Diana Carrera, y yo, Margarita Chang, directora de familias y enlace. Tonight's agenda, you can see on the screen, we're going to go through what to expect, some specifics about the school bus and safety. We'll talk a little bit about our after school programs, a parent square, which is our new program for communication with all of you. And you know, as part of that, we'll answer your questions. Perdón por la risa, es que noté que le puse a mis carreras y hay como un chiste interno de que siempre le cambiamos el apellido a mis carreras y es carrera, no carreras. En la agenda de hoy vamos a darle una sesión de bienvenida para hablar sobre algunos cambios del año que van a suceder este año escolar. Acerca de cuáles son las expectativas para el primer día de clases, vamos a darles actualizaciones sobre el bus. Los protocolos de seguridad del programa del after school o extraescolar y una introducción a Parent Square. Please use the Q&A feature tonight. We have members who aren't presenting, will be answering questions. We'll also have time for some question and answer at the end of our presentation. Por favor, acuérdense de someter sus preguntas a través del Q&A. Hay un botón en la parte de abajo de su pantalla. Por favor, someta sus preguntas por ahí y al final de la presentación vamos a tomar unos momentos para responder sus preguntas. All right, I'd like to start out with some changes. We'd like to go over a few differences for those of you who are returning between what we're going to be doing this year and what we did last year. And I'll start out by mentioning some expansions to our team. Our leadership team, our special subjects team,
and our academic intervention team have all grown since last year. And we believe that that's going to be a huge advantage to our students. Algunos de los cambios que van a ocurrir este año o que están ocurriendo es de que nuestro equipo se ha vuelto mucho más grande, nuestra familia es mucho más grande este año. También hemos incluido nuevas clases de especialidades y también nuestro equipo de intervencionistas ha crecido. El equipo de intervencionistas son los maestros que aportan mucho ayuda extra a los estudiantes que lo necesitan. Las familias que han estado con nosotros en los últimos 2 años, casi 3, saben quiénes son los intervencionistas, cómo funciona, y espero que las familias nuevas puedan ver los beneficios de estos profesores durante este año escolar. So you know our operations leadership team. Ms. Mayra Torres is not on the call tonight, but she's an important member of that team as well. You've met the rest of us. Parte del equipo de operaciones ya conocen a la mayoría de nosotros que estamos aquí en esta noche. Pero aparte también está Ms. Torres, quien es la directora de operaciones, que no está en estos momentos en esta reunión, pero es parte también del equipo. You'll get to know, go back for a moment, please, Margarita. You will get to know Señor Padilla. He joined us from Success Academies and is leading our operations work. You'll get to know and get to see the impact that he's having as a member of our team. And he'll be answering some questions tonight. I also want to mention many of you have already gotten to know Ms. Carrera, but she led our successful summer school and summer camp this summer. Shout out to her for that. And is going to be part of leading our LEAP Academy after school program, because we're now running our very own program designed around dual language. And you're going to see the same kind of academics and enrichment this year that many of you experienced this summer. También parte nuevos miembros de nuestro equipo de liderazgo está el señor Mati Padilla, quien nos acompaña de la escuela Success Academy, y con su experiencia y liderazgo nos va a llevar a ser mucho más exitosos y llevar a cabo nuestro trabajo mucho mejor. También se encuentra con nosotros nuestra directora de programas de verano y extraescolares, Ms. Diana Carrera, quien también este pasado verano nos ayudó a llevar un programa muy exitoso. Tenemos muchas familias contentas y esperamos que también con su experiencia y liderazgo nos pueda ayudar con nuestro programa propio de after school o después de la escuela, en donde los niños van a recibir no solamente tutorías, sino un programa lleno de enriquecimiento para apoyar a nuestros estudiantes. Our academic team is led by these instructional leaders. You all probably know our founding principal, Delines Rodriguez. She's joined this year by our vice principal, Johanna Andujar, who joins us with many years of experience at different charter school networks, including Ascend and Public Prep. We've also been joined by Rafael Acosta, who is an instructional dean. He comes to us from Uncommon Schools, charter schools, and two of our strong teachers from our founding first 2 years, Jaritza Mendez and Diana Ferreira, have been promoted to instructional deans. So this group has been training all summer to lead and support our teachers, and they make a great team. En estas fotos ustedes pueden ver a nuestros líderes académicos, ya conocen a nuestra directora fundadora, Ms. Rodríguez, pero también la acompañan este año nuestra nueva subdirectora, quien también tiene muchos años de experiencia en otras escuelas tipo charter. También tenemos al director académico de tercer grado y especialidades, Rafael Acosta, quien también nos acompaña de otras escuelas del mismo estilo de LEAP Academy, también con muchos años de experiencia. Y junto a ese equipo se unen nuestras maestras fundadoras como directoras académicas para Kinder, con Ms. Yarixa Méndez, que tal vez algunos de ustedes ya la conocen, y también Ms. Diana Ferreira, quien va a ser la directora académica para primero y segundo grado.
This year we've expanded our special subjects offerings. This will give more variety to our students and more planning time for our hardworking teachers. So joining us this year are some new arts teachers. Felipe Fournier is a practicing musician, music producer, and music teacher. Loreto Astroza is a professional dancer and experienced dance teacher. Miguel Ayuso is a professional visual artist and experienced art teacher. They're joined by two science teachers, Abby Ferreira and Mariano Arce. And the leader of our special subjects team is our returning physical education teacher, Patricio Casal. May I add that Mr. Fournier is also a Latin Grammy Award winner who's joining our team. And then it's going to make a big, big difference for our students in the music area. Estos son nuestros profesores de especialidades. Con nosotros nos va a acompañar el señor Felipe Fournier como profesor de música, y que quiero recalcar que es ganador de un Latin Grammy y es muy apasionado en lo que se trata en la educación de nuestros estudiantes y cómo explorar su interés en la música y en el arte. También con nosotros nos va a acompañar la profesora Loreto Astroza como profesora de danza, el profesor Miguel Ayuso en la parte de arte. También hemos agregado las clases de ciencias como una clase aparte o de especialidad, en donde van a estar Miss Abby Ferreira para kinder y primer grado, y el profesor Mariano Arce para segundo y tercer grado. Y como encargado de este equipo va a estar nuestro profesor Patricio Casao, a quienes ustedes conocen del año pasado como profesor de educación física. Last year we had one full-time and one part-time intervention teachers. This year we have four full-time and one part-time intervention teachers. These are the teachers who help students who have fallen behind in one subject or another, who need some extra help in a small group setting. And we are thrilled to have some of our founding teachers and a new teacher as part of this team this year, because we've essentially tripled our intervention capacity to help all of our students across the different grade levels do their best and stay on track. So we have Carolina Espinosa, Lorelei Christie, Heidi Feliz, Gabriela Garcia, and Jason Ito Adler. And we're so proud to have them here as a resource working with our homeroom and our specials teachers. Como recurso adicional para nuestros estudiantes, especialmente aquellos que necesitan más apoyo en grupos pequeños para que tengan ese apoyo extra o adicional que necesitan en ciertas materias, hemos multiplicado por tres ese apoyo para nuestros estudiantes. Tenemos a la profesora Carolina Espinosa, quien pasó a ser profesora de kinder, a ser intervencionista. Tenemos a Miss Lorelei Christie, quien va a asistirnos con los estudiantes de primer grado, a la profesora Feliz para los estudiantes de segundo grado, a Miss García para los estudiantes de, perdón, no veo mi pantalla. De tercer grado, y el profesor Ito para tercer grado también. ¿Qué nos espera para el primer día de clases? What to expect for the first day of school? Vamos a hablar un poquito. Let's talk about a little bit about the schedule. Remember, kindergarten will start this Monday, next Monday, August 30th, and first through third grade will start on Thursday. Please be on time and always have a backup plan for transportation in case there's a delay or a problem with the bus or train that you're taking on that day. And of course, if your child is sick, keep him or her home. El primer día de clases para kinder comienza el próximo lunes 30 de agosto, y los de primero, segundo y tercer grado comenzarán el 2 de septiembre. Por favor, tenga planificado algún transporte alternativo en caso de que haya algún problema con el bus o con el tren.
Las clases empiezan, class starts at 7:30, so please be at the school building between 7:30 and 7:45 the first day of school. Teachers will be waiting outside, so please make sure to wear your name tag that was distributed last week and this week. If you haven't done so, you have until Thursday to do so. If there are any students arriving after 7:45, we will have staff escorting them to class. Please do not be too nervous about it. We will have all our staff members supporting, especially our kindergarten students. I know it's been difficult doing, maybe you've been doing remote completely or half and half, you know, but you will have the whole entire school providing the support that your child would need. So just be on time and then you will have a chance to meet briefly your teachers and give that extra emotional support to your child, but the rest of us will be out there assisting as well. El primer día de clases, por favor, asegúrese de que su estudiante tenga su etiqueta con el nombre. Si no lo ha recogido, por favor, pase en estos días a recogerlo. Le aseguramos de que todo el equipo, todo el personal de la escuela va a estar presente el primer día de clases, especialmente para los niños de kinder, que a lo mejor el año pasado estuvieron completamente remotos o tal vez estuvieron en estado en mitad y mitad. Por eso nuestro personal va a estar completamente disponible el primer día, en los primeros días de clases para proveerle ese apoyo emocional. Así que por favor, tenga confianza en nosotros. Nuestros profesores están todos preparados para recibirlos y darles el apoyo que necesitan. La salida del 30, sorry, the dismissal for August 30, from August 30th and September 10th will be early dismissal starting at 1:15. And then starting September 13th, we will go to a regular time, start dismissal time at 3:10. La hora de salida del 30 de agosto al 10 de septiembre va a ser salida temprana a la 1:15. Okay? A partir del septiembre 13, la salida será a partir de las 3:10. Si tiene alguna duda sobre el horario de salida, toda esta información lo va a encontrar en nuestra página web. ¿Qué traer el primer día de clases? Es lo mismo que hemos pedido los años anteriores, que es el uniforme escolar, la mochila, una botella de agua, mascarilla y lonchera. Por favor, los estudiantes de kinder, es muy importante que envíen una muda completa de ropa. For first day of school, please remember to come in with your uniform, backpack, water bottle, a mask, a lunchbox if you need it, and a full change of clothes. Miss Yuris, sorry, Ms. Yuris will now talk about a little bit about the, let's give you some bus updates. Ms. Yuris les va a dar algunas actualizaciones sobre el bus. Hola a todos, vamos a hablar sobre las actualizaciones del buses. Por ahora, yo sé que muchos papás están esperando ansiosamente para la más información. Por ahora sabemos que el bus va a comenzar el 13 de septiembre. La razón que empieza el 13 de septiembre porque empieza al mismo tiempo que las escuelas públicas. Cuando tenemos más informaciones, más informaciones que nos van a dar por OPT, nosotros vamos a avisar a los papás a través de Parent Square. Si usted tiene un niño que tiene IEP que requiere de servicio de transporte, que se llama Door to Door, por favor envíenos un mensaje a ayuda familiar a leaveschool.org o llame a nuestra oficina 917-819-5337 extensión 0 para que nosotros podamos ayudarle más sobre ese servicio. Hi everyone, we're gonna move on to the bus service. I know a lot of parents are waiting anxiously about the bus information. Unfortunately for now, the only information that we know is that the bus is expected to start on September 13th. The reason being is because the bus service is provided by the Department of Education. So we start the same time as they start. We're waiting for more information update from the OPT, which is the Office of Student Transportation. Once we receive more information, we will let you know through Parent Square. If you have a student with IEP who also requires student transportation, call door to door, please send us a message to familyhelp@leaveschool.org or call the office so we can provide you more help. Thank you.
All right, I'd like to talk a little bit now about what COVID safety will look like at our school this year. First of all, I'd like to thank everyone who took the time to complete the survey that we sent out last year or last week about your opinions and thoughts and feelings about COVID. It's an ever-changing subject. As the virus changes, medical treatments change, rules and guidelines change, you have our pledge that we will continue to communicate frequently and as clearly as we can about what we're going to be doing. Gracias a todos, a todas las familias que contestaron la encuesta que se envió la semana pasada sobre sus opiniones de las medidas de seguridad que vamos a tomar este año, las cuales van a seguir siendo las mismas que del año pasado, con la única diferencia de que los pupitres van a estar instalados a 3 pies de distancia en vez de 6. Most of the practices that we had last year will continue into this year. For those of you who are new to LEAP, you should know that that means we will do temperature checks at the door. It's a touchless thermometer that we use. It just takes a moment, and that helps us prevent students who have a temperature from entering the building. Same goes for adults. Students receive a simple hand sanitizer as they enter the building. This year, everyone will be wearing masks again, both children and adults. Social distancing will continue. The state and federal guidelines have changed from 6 feet of distance to 3 feet. And so in our classroom, students will be seated at desks with masks on at least 3 feet apart. Para las familias nuevas que no están familiarizadas con los métodos del año pasado, vamos a continuar con el chequeo de temperatura para poder identificar cualquier persona que pueda presentar algún síntoma. Esto aplica tanto para los para el personal como para los estudiantes. Desinfección de las manos a la entrada del edificio. El uso de mascarillas continuarán siendo requeridas dentro de la escuela, en los salones, durante las clases, tanto para adultos como para los estudiantes. Y los pupitres van a estar distanciados a 3 pies de distancia, o estudiantes sentados o distanciados a 3 pies de cada uno. Again, like last year, our cohorts of classes will not be mixing in the building. Your student will stay with his or her class throughout the day. Outside of the building, there will be some times when students interact across classroom lines, for example, at dismissal and at recess. But even then, we will take advantage of the ventilation, and often it will still be within class groups. De otra cosa que va a continuar este año es que vamos a continuar manteniendo lo que llaman burbuja social, en la que cada estudiante, cada clase se mantiene junta a lo largo del día. Va a haber situaciones en las que tal vez se crucen los salones, pero en esos momentos los estudiantes van a tener sus mascarillas puestas. Vamos a aprovechar también la ventilación que vamos a tener cuando estamos fuera del edificio, como en el caso del recreo o en la salida. You can see a few other steps that we're taking. We will continue to conduct most business outside of the school and limit adult visitors very strictly within the school building. También vamos a limitar las visitas de gente fuera de lo que es el proceso regular escolar. I think I got it. Sí. A new update, even since the survey went out, is something I'd like to talk about for a moment. We have been listening and in dialogue with all of our stakeholders on the question of requirements for teachers and staff. It's important to us that we take all
precautions that make sense to keep our students safe, and we know the importance of vaccination. I would urge everyone, by the way, to get yourself a vaccination if you haven't. We continue to support any family who reaches out. We will help you make that appointment or find a place to be vaccinated. And we've been encouraging our teachers and staff to do the same thing. I am pleased to say that our current vaccination rate is 97% of LEAP Academy teachers and staff who are vaccinated. The change that we're announcing today is that we are going to adopt a vaccine mandate for our teachers and staff. There will be exemptions or exceptions for teachers and staff who have a documented medical excuse provided by their physician. In some cases, there may be a religious exemption. Again, we're already 97% vaccinated or being vaccinated. There's literally only one or two staff members who may fall into the category of someone with a medical condition who requires and will take advantage of an exception. Hemos estado en contacto con todas las personas involucradas e interesadas en nuestra escuela, viendo también las respuestas dentro de la encuesta, y se ha determinado de que vamos a solicitar de todo nuestro personal vacunarse, con la excepción de que si tienen alguna condición médica o por razones religiosas no puedan vacunarse. Pero estamos orgullosos de nuestro equipo, porque 97% de nuestro personal está vacunada o en proceso de vacunarse. Tal vez una o dos personas no se puedan vacunar que están dentro de nuestro personal debido a una condición médica o por religión. Pero también le pedimos a todas las familias que es parte de la familia de LEAP Academy a vacunarse si no lo han hecho. Lo recomendamos de verdad fuertemente para mantener a todo nuestro personal, a nuestras familias, a nuestros estudiantes y a las familias de nuestros estudiantes a mantenerse lo más seguras posible. Si usted necesita información para vacunarse, por favor no dude en contactarnos. Ayuda familiar a leapschools.org o pueden llamarnos y nosotros les vamos a ayudar a proveerle esa información. I'd like to just take a moment to express my appreciation to our teachers and staff. We could have approached this issue with emotions running high, with a lot of concerns and arguing, and instead, I think our teachers and staff really exemplified our values. They've shown their cariño in the way that they have talked to each other about this issue, the way they've looked at data together, and the way that everyone without a medical condition has voluntarily gone to be vaccinated to protect all of our students. Queremos también darle las gracias a nuestros profesores y nuestros miembros del equipo de que han tomado la iniciativa de vacunarse y lo han hecho demostrando una de nuestras virtudes, que es el cariño, y ese cariño lo han demostrado a través de tomar esa decisión propia sin ningún argumento, ninguna negativa en ponerse la vacuna con el fin de proteger a nuestro equipo, a nuestras familias, a nuestros estudiantes. Gracias a los profesores de LEAP Academy, gracias al personal de LEAP Academy. In the event that there is a positive COVID case in the building, we will continue to follow the guidance that we receive from the New York State Health Department. You may know that we have a new governor in New York State as of last night, and she has announced that more detailed guidance will be forthcoming. If it is similar to last year, a single case will not result in a full classroom being sent home, but if there's a pattern of positive cases in a classroom or in the school, then we will work with the health authorities to determine if some or all of our school needs to switch to remote learning.
parte de los protocolos que vamos a seguir este año van a depender de lo que nos ordene el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Con los nuevos protocolos, no va a ser necesario demandar a todo el salón a hacer cuarentena si hay un solo caso positivo. Sin embargo, si hay un patrón de que hay más de un caso dentro del mismo salón, hay la posibilidad de que se vayan a cuarentena. Y dependiendo del número de casos y del patrón, es que se va a determinar si va a haber la necesidad de mandar a toda la escuela o no a cuarentena, pero todo va a depender de lo que se nos ordene el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Finally, we know that there will continue to be changes throughout the year. Scientists may make a vaccine available for younger children. We may have new opportunities to do testing within our school. Hopefully, we will see a continued pattern of schools being extremely safe and even COVID infections being not likely to result in serious complications for children. But if rates go up or if rates go down, we will keep an eye on it. We will keep communicating with you and making adjustments as we need to. Dependiendo de los cambios que haya, la escuela va a tomar sus precauciones y pasos. Hay la posibilidad de que se puedan hacer exámenes de COVID dentro de la escuela. También hay posibilidades de que haya una vacuna disponible para estudiantes o para niños más jóvenes, menores de 12 años de edad. Y vamos a mantenerlos informados dependiendo de cómo vaya pasando las cosas, cómo vayan a suceder o cómo se vayan a tomar, dependiendo de las noticias que tengamos y requerimientos y actualizaciones que recibamos. Se las vamos a compartir a medida que las recibamos. And finally, one important point that I forgot to mention. In the one or two cases where we have an adult who has not been vaccinated in our building, that person will be required to have a weekly COVID test. También, aparte de lo que hemos compartido, si hay para el personal que no esté vacunado, le vamos a requerir pruebas semanales de COVID. Oh, this is my section. Esta es mi sección. Vamos a hablar un poquito de Parent Square. Ustedes seguramente ya han recibido una invitación. You probably already received an invitation that looks like this. Se ve más o menos así. Para activar su cuenta, simplemente tiene que presionar este botón donde dice Activate Your Account. Por favor, si ha recibido este mensaje por correo electrónico, presiona en donde dice Activate Your Account. Y también puede bajar la aplicación para su teléfono Apple o si es un Android. If you have an Apple phone or an Android, please download the app. It will make things a lot easier. También puede ser que haya recibido mensaje de texto. Si no ha abierto sus mensajes, por favor, búsquelo. If you haven't opened your text messages, I do that sometimes. I get too many text messages. But if you haven't opened your account on Parent Square, please check your text messages and just click that link. You can also do it from a web browser. Aquí solamente estoy mostrando imágenes para que les den un ejemplo de cómo ingresar a Parent Square. Si tiene alguna duda, pregunta, por favor, llame a la escuela, le podemos ayudar por teléfono. If you have questions, please call the school. He recibido preguntas de los padres. ¿Dónde está mi estudiante? ¿Con quién es mi maestro? So I've received messages from parents asking me, how do I know what my class assignment is? It's actually on your name tag, but you can also check on your ParentSquare app. And these are images of how to find it. You simply click on the where it says Leap Academy on the top and you will see your students. And as many of you know, I have two children. So this is why you have two here. And you click on their name to see their class. You follow class and then you see where they're gonna be for this school year. Si le hacen click a donde dice Leap Academy, verán una lista de sus estudiantes. Y como muchos de ustedes, yo tengo dos hijos acá en Leap Academy. Por eso ven dos líneas acá. Van a donde dice class o clase, creo que dice en español, y van a ver en dónde están asignados para este año.
Y como ustedes les dejo a la fantástica directora Carrera, I'll leave you with Ms. Carrera, who will talk to you a little bit about our after school program. Thank you, Margarita. Gracias, Margarita. Un gusto estar aquí. Vamos a hablar un poco de los programas extracurriculares o después de la escuela. Como dijo nuestro señor Regnier, va a ser ahora de Leap Academy. Entonces lo estamos creando conjunto con el equipo académico para que sea divertido, pero también para que sea académico y podamos ayudar a los niños. So thank you, Margarita. Our after school program now is part of Leap Academy, as Mr. Regnier said. And we are very excited to team up with the academic team and also make the activities as well very fun, but help with the academic work as well. Entonces, ¿para quién está abierto el programa? Está abierto para los estudiantes de Leap Academy que están inscritos en el año escolar 2020-2021. Después de la escuela incluye el apoyo académico, actividades prácticas, ejercicios, actividades especiales que vamos a hablar más después, cuáles son. El programa empieza el 13 de septiembre hasta el 16 de junio de 2022. Y el horario es después de la escuela, de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde o desde la salida. Y los miércoles, incluye los miércoles desde la salida temprana de 1:20 a 6 de la tarde. So the program is open for all the Leap Academy students entering this year, this school year. And it's going to contain all the academic help for the academic work, hands-on activities, exercise, and special activities. We're going to talk a little bit more about these activities later. And the program starts on September 13th and it goes to June 16th, 2022. The time is after school hours. So we're gonna pick up at, you know, after the school, so around 3 p.m. to 6 p.m. Monday through Friday. It also includes Wednesdays for the early dismissal, which is about 1:20 to 6 p.m. ¿Cuál es el costo? Hemos creado un programa flexible que incluye 5 días, 3 días y 1 día a la semana. 5 días es de lunes a viernes, incluye los miércoles de 1:20 o de la salida temprana hasta las 6. No hay costo extra por los miércoles, que es más temprano, y es de $180 al mes. 3 días es de martes, miércoles y jueves. Estos días no son intercambiables, no podemos variar los días. Si usted se inscribe para 3 días, va a ser martes, miércoles y jueves y va a incluir la salida temprana, que es a la 1:20. El costo es de $130 por mes. Y 1 día, que son los miércoles, de 1:20 a 6 de la tarde, $60 al mes. So the cost of the program, want to be flexible and have the opportunity for families to enroll different 3 or 5 days. So our 5-day program is Monday through Friday and it includes Wednesdays, the early dismissal, and the cost is $180 per month. For 3-day program is Tuesday, Wednesday, and Thursday. And these days are not exchangeable. We cannot change the dates. And the cost is $130 per month and include Wednesday's early dismissal as well. And one day, Wednesdays, and is the early dismissal from the early dismissal from 1:20 to 6 and is $60 per month. Again, we cannot change the day for 1 day or 3 days. It has to stay on those days. Next slide, Margarita. Thank you. Como dije, el horario es de lunes a viernes y los miércoles, si usted se inscribe en 5 días, incluye los miércoles la salida temprana. So as I said before, the schedule is Monday through Friday, 3 to 6, and include also Wednesdays, 1:20 to 6 for early dismissal. And so if you register for 5 days, then all the after school hours includes also early dismissal. Next slide, Margarita. Thank you. ¿Qué incluye el programa extracurricular, después de la escuela? Hemos hecho un esfuerzo para poder proveer a los niños actividades de enriquecimiento, que algo diferente que ellos puedan
tener en, después de la escuela y que puedan explorar. Las actividades varían dependiendo del día y de la clase. Todos los días vamos a tener ayuda con la tarea o trabajo académico, que quiere decir que los niños van a tener un horario donde ellos van a poder hacer su tarea, va a haber una persona que les ayuda con su tarea, y las actividades de enriquecimiento van a ser artes marciales, artes y manualidades, prácticas de fútbol, teatro musical, capoeira, tamborileo, que son como tambores y va conjunto con la capoeira, y entre otras. Estas son actividades tentativas que tenemos ahora, y el horario sería, la actividad de su estudiante sería de acuerdo al día. Por ejemplo, si lunes tenemos 3 grupos o 4, van a tener una actividad de estas ese día, y puede ser posible que entre semanas repitan una actividad, pero no más de eso. What are the activities for the after school program? Every day, the students are going to have support with their homework, their academic work. We're going to partner, as I said, with the academic team to make sure that we can help them in their homework and they, you know, have the time to do their homework. And they're also going to have enrichment activities that balance also the academics. We are going to make sure that each class have, according to their time, their homework done, as well as they can have their enrichment activity. The enrichment activities are vary according to the day and to the class. For example, on Monday, we're going to have martial arts, arts and crafts, soccer practice, meaning that if your student is enrolled in Monday or in 5-day program and they come on a Monday, one of these activities they're going to have that day. We're also going to have musical theater, capoeira, drumming, and we're going to have different activities through the week. This is a tentative schedule, meaning that we could switch the activities during the week, but we will let you know, of course. Before enrollment, we're going to send the schedule for the after school that is going to be confirmed. La salida. Queremos tener una salida organizada donde los niños puedan acabar su actividad o su tarea, y les pedimos a los papás que un horario sugerido para cada día. El mejor horario de salida es a las 4:30 o a las 5:45 de lunes a viernes, para permitir que los niños terminen su actividad y no interrumpirlos. Los miércoles se puede recoger a las 3:10, 4:30, 5:45. Estos horarios sugeridos son muy importantes para no interrumpir, como dije, las actividades. Pedimos que los estudiantes sean recogidos puntualmente a las 6:00 p.m. So the pickup times, we want to make sure that all our students have the opportunity to finish their activities and they can do, we can have a good transition between activities. So we ask the families to please pick up on a specific times at 4:30 and 5:45 Monday through Friday, except for Wednesdays, where we can pick up earlier at 3:10, 4:30, or 5:45. These suggested times for pickup are very important, as I said, to allow students to finish homework, to finish activities that may be enjoying. So we don't want to interrupt in the middle of martial arts and then have our students crying for not wanting to leave. So we want to give them the opportunity for transition. We ask parents for the students to be picked up at 6:00 p.m. sharp. Can I interject? These pickup times are also because some of the parents have seen me outside also late, and I see you picking up your students at the end of the day at random times. And sometimes you wait a long time. When you know what time, when we know what time you're coming to pick up your child, it's easier for us to gather them together at that time, and you won't have to like wait 10, 15 minutes for them to come out, especially because they're loving the activity they're doing, and then you end up waiting 20 minutes. So this would actually save your time as well. Lo que estoy diciendo es que el motivo por la que esto también le conviene a los padres que vienen en after school, porque he visto muchos padres esperar 15, 20 minutos afuera, y es porque ellos están haciendo una actividad y no quieren salir.
cuando mis carreras sabe que a qué hora vienen a recogerlos, ella puede reunir a los estudiantes de esa hora, 4:30, 5:45, reunirlos y bajar con ellos al mismo tiempo y esperarlos a ustedes sin tener que, la necesidad de ustedes esperar 15, 20 minutos y hasta media hora para que salgan. Gracias, Margarita. De nada. ¿Cuáles son los pagos y las expectativas del pago? En una de las preguntas, para recordarles, 5 días cuesta $180 mensuales. Los pagos deben ser finalizados el primer día de cada mes, el 1 de cada mes. El IPA Academy no ofrece reembolsos ni compensaciones por días perdidos. Quiere decir que si usted faltó por algún motivo, no le podemos dar un reembolso. Las tarifas no se descuentan por ausencias, enfermedades del estudiante o por otra razón de, fuera de control de la escuela, excepto por si hay un cierre obligatorio de la ciudad o del estado. Todos los reembolsos serán sujetos a aprobación. Y también le queremos recalcar que no es posible una registración mes a mes, sino más bien vamos a tratar de tener una registración trimestral y podemos hablar más de eso cuando usted esté listo para registrarse también. So payments are due the first day of the month. There is no refunds for makeups or makeups for missing days. The days are not exchangeable. And the fees are not prorated for missing days of illness or reasons out of control of the school, except for a mandatory city quarantine, but all refunds are subject for approval. We cannot offer a month-to-month registration, so we will have a trimester registration that we will also have in the information in the registration package so you can see it a little bit. So, ¿cómo me escribo? Vamos a abrir registración posiblemente mañana. Y la información va a estar lista en la website. Va a ser por medio de Parent Square. Por favor, tome en cuenta que los cupos son limitados y debe llenar todo el formulario de extensión y liberación y toda la información para asegurar su espacio. El espacio no está asegurado hasta que el primer pago esté hecho. So how do you sign up for after school? Please fill out the registration via Parent Square. Registration are opening tomorrow and seats are limited. Please fill out all the waiver and submit the first payment to secure the space. If payment is not due, the registration is not secure. It will be more as a first come first serve basis, but we hope to serve all our families that are in need of after school. And that will be all for me. Solo quiero darles un recordatorio de que este viernes vamos a tener una sesión de Conozca a sus profesores por Zoom. Los profesores van a mandar una invitación con su enlace a Zoom. Van a haber dos sesiones, una a las 4 de la tarde y otra a las 4:15. Este es, se ha dividido en dos grupos o dos sesiones para permitirle a familias que tienen más de un estudiante en LEAP de tomar una sesión para un grado y la próxima sesión para su otro estudiante del otro grado. También vamos a tener una orientación específicamente para las familias de tercer grado con la directora Rodríguez, porque hay ciertos protocolos que necesitamos que las familias o los estudiantes de tercer grado estén familiarizadas para cuando comiencen clases la semana que viene. These are a couple of reminders that next Friday, this coming Friday, we will have a Meet Your Teacher event over Zoom, where you will have a chance to meet your teacher. We will have two sessions, A and B, one at 4, one at 4:15, to allow families with multiple children to meet one teacher in one session and then book the next one for the other child. These invites will be sent out via Parent Square by Friday, and the teacher will also share the Zoom link also via Parent Square. Also for the families with children in third grade, there will be an orientation with the principal, with Ms. Rodriguez from 4:30 to 5 p.m. And these will all be posted on Parent Square. So make sure that you create your account and download your app. Sesión de preguntas y respuestas. We have receiving a lot of questions and we try to answer a lot of them. Hemos estado tratando de responder muchas de estas preguntas. I could ask a few questions about after school very quickly.
The payment, I'm not sure if I mentioned it earlier, but the payment is based on a yearly fee of 1800, meaning that we split it by the 10 months. It is not by week, and it's not, meaning that if you are absent one day, or if there's holidays, for example, the payment is still due 180 for the 5 days. So it's based on a yearly fee, on a yearly total for the school year. Y en español, por favor. Perdón. El pago para el costo del programa del programa extracurricular es basado en anualmente. Por ejemplo, los 180 mensuales es basado en 1800 anuales. No es basado semanal o por los días que el estudiante viene. Eso quiere decir que en caso de días feriados o días de ausencia, el pago sigue siendo el mismo al mes. También quería recalcar que hay, sí vamos a proveer este snack o merienda en el programa extracurricular, pero también puede mandar usted si lo desea. We are going to provide a snack during the after school program, but you can also send a snack of your preference if you like. Ms. Carreras, when is registration going to start? ¿Cuándo empezaría el registro para el after school? La registración para after school va a empezar mañana. The registration will open tomorrow. We will send it via Parent Square. Lo vamos a mandar mediante el app de Parent Square para que usted se pueda registrar. Tengo preguntas sobre las etiquetas con los nombres de los estudiantes. Esas etiquetas es lo que nos ayuda a nosotros y a ustedes también como padres al llegar a la escuela. Van a buscar el nombre de la profesora porque tal vez ustedes no la conozcan de cara, pero van a ver avisos afuera de la escuela y pueden buscarla, conseguirla de manera fácil y así hablar, presentarse con la profesora y entregar a su estudiante a la profesora. Si no la ha recogido, por favor, pase antes del viernes, antes de las 4 de la tarde de este jueves para recogerlo. The name tags, I've been receiving questions about it. So the name tags will help us to basically localize your teacher on the first day of school. It will also allow us to basically, when we have to escort them to their classroom, know where they belong and make sure that they go to the right class. On the first day of school, remember, there will be signs outside of school. You might not know your teacher, the face of your teacher, but you will be able to find the sign with your teacher's name that it's on your name tag and then bring your child to that teacher. If you haven't picked it up, please do so by Thursday at 4 p.m. to ensure that you get it on time for first day of school. We will also have a table outside on the first day of school, just in case if you didn't have a chance. También vamos a tener una mesa el primer día de clases para ayudar a aquellas familias que tal vez no pudieron venir en todos estos días a recoger su etiqueta. I think we still have one, I think we can do one more question, and I will go for the uniform. Sé que han habido retrasos, there are being delays on the uniform. You can send your child dressing with the same uniform colors if you get it from another store in the meantime while your order gets to you, because I know that there have been some delays. Some families have also been able to receive a note directly from the Flynn O'Hara letting us know that the order was placed. I don't think the children would need their PE uniform the first week. But if you don't receive it by the second week, your child may wear plain sweat gray pants and plain gray t-shirt until you receive your order. Para las familias que están esperando por su orden del uniforme, pueden adquirir algo que sea del color parecido al uniforme escolar que tenemos, de la camisa azul marino y el pantalón gris o falda gris, hasta que ustedes reciban su orden de Flynn O'Hara. También el uniforme de educación física no lo van a usar la primera semana, pero si en caso de que no les llegue para la segunda semana, pueden mandar al estudiante con pantalones deportivos gris sin ningún diseño o gráfico. Igualmente su camiseta gris, puede ser que sea gris, pero sin logotipos ni diseños. O los zapatos, por favor.
que no tengan agujetas o cordones por motivos de seguridad. Vuelvo y repito, nada de zapatos con cordones por motivos de seguridad. En un caso de emergencia, si el niño o niña no sabe amarrarse los zapatos, no queremos que se caigan o se resbalen. Así que es muy importante que se aseguren de que sus zapatos sean de cierre de velcro o de los que se pegan. Please make sure that you don't send shoes with shoelaces for safety reasons. So make sure they're velcro closure. And that's it. I think that's a very important item of the uniform that I want to make sure that all parents can stick to. I think we will. Oh, go ahead, Matthew. Yes, I was just going to say that we're just about out of time for our Q&A section. I know that we haven't answered all of the questions that you all have, but please, if you have any other questions, reach out to us via email at familyhelp@leapschools.org, or you can always give us a call. Sé que no hemos contestado a todas las preguntas, pero por favor manden un correo electrónico a ayudafamiliar@leapschools.org y podemos contestar las preguntas así. O puedes llamar también. And so that's just about it for this evening. I'll turn it over back to Michael. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias y hablamos pronto. Thank you everyone for being here tonight. We will talk to you soon. We are excited to start a great new school year together. Gracias por acompañarnos esta noche. No podemos esperar de comenzar un año excelente juntos, trabajando juntos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.